En la mañana de este jueves se llevó a cabo un acto inaugural de la Semana Mundial de la Lactancia en el sector Vista al Valle. En medio de la actividad, el director regional de Salud Pública, doctor Ángel Federico Garabot, solicitó a los padres que formen parte activa de esta iniciativa al momento en que resaltó la importancia de la lactancia materna. En este año, a nivel mundial, se está tratando de que se modifiquen leyes que favorezcan una buena lactancia, involucrando a las familias e involucrando a los maridos, a los esposos, en lo que es las licencias de maternidades. O sea, si 18 semanas más o menos para lactancia se le da en el trabajo, más se aboga por las facilidades en el área de trabajo de una estancia donde pueda estar el niño, donde cada cierto tiempo la mamá pueda salir a lactar a su hijo. También al hombre que se comprometa también y ayude y se empodere de lo beneficioso que es la lactancia materna. Se refirió además sobre las cifras descendentes de la lactancia y los beneficios que esta ofrece al niño o niña. Pero nuestro país exhibía hace unos años atrás cifras bastante altas de lactancia materna en la población dominicana. Hoy nosotros damos vergüenza en Latinoamérica porque estamos por debajo del 5% de la lactancia materna. Ya la mayoría de mujeres no quieren lactar o no tienen quien las apoye en la lactancia. Y el trabajo debemos hacerlo desde que se comienza la consulta, desde las comunidades. Los promotores de salud deben salir casa por casa y deben estimular y deben educar en lactancia materna. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.